8 de octubre del 2020. Pregunta. ¿No piensa usted que sería bueno para reposar el aparato digestivo de la paloma suprimir completamente las leguminosas durante la muda hasta el momento de reacoplamiento? Respuesta. Cuando nosotros decimos que los alimentos deben ser muy variados y cuando aconsejamos servir un buen porcentaje de leguminosas, habas, guisantes, algarrobas, durante la muda, no lo hacemos por el placer de hacer consumir un poco más o un poco menos de esta especie de granos, todos los que nacen de vainas. Lo hacemos porque estamos persuadidos de que las palomas necesitan una alimentación verdaderamente racional para hacer frente a las grandes necesidades propias de dichas palomas durante este importante periodo de muda. Nuestra larga experiencia nos ha enseñado que el plumaje es mejor cuando las palomas reciben durante toda la muda un 25% de leguminosas, incluso aunque subamos el porcentaje de leguminosas hasta un 35%. Eso no constituirá ningún peligro de intoxicación y obstrucción del aparato digestivo. Las palomas que se alimentan en el campo consumen muchas leguminosas. Las leguminosas son necesarias para las palomas. He aquí dos ejemplos que pueden ilustrar lo que acabamos de decir. Hace ya más de 10 años, recibimos en el despacho del periódico la visita de 5 colombófilos ingleses. Gracias a uno de ellos que hablaba muy bien francés, pudimos conversar con aquellos señores. Fue entonces cuando supimos que los ingleses sirven leguminosas casi exclusivamente a sus palomas, cosa que nunca les ha impedido el recorrer con facilidad las grandes distancias. Poco tiempo después de dicha visita, nos llamaron para juzgar la mayor exposición de Londres. Fue entonces cuando tuvimos la ocasión de comprobar que las palomas inglesas poseen generalmente un plumaje excelente. En todo caso, su plumaje es 100 veces mejor que el de las palomas de Venecia, las cuales únicamente reciben como comida el maíz que les echan los turistas. Lo sentiríamos mucho si esta respuesta no fuera suficiente para disuadir a este colombófilo de actuar como se propone hacer. Pregunta. Quisiera saber qué piensa usted sobre los nuevos métodos, curas preventivas, tisanas, etc. Nunca he leído ni una sola frase suya a este respecto. ¿Es que no es usted partidario de ello? Respuesta. Como no soy científico, la respuesta que le puedo dar se basa exclusivamente en la lógica y en la experiencia. El hecho de que nunca hayamos preconizado el empleo de medicamentos preventivos debe interpretarse como indicando que no los consideramos indispensables. Desde hace mucho tiempo estos problemas han merecido nuestro mayor interés. Sabemos que muchos jóvenes piensan hoy día diferente, pero eso no basta para hacernos cambiar de opinión. Cuando uno está enfermo, hay que llamar al médico y seguir sus consejos. Cuando uno está bien, hay que tratar de permanecer en ese buen estado, y la mejor manera de ello es ciertamente no tomar medicamentos de los cuales los mismos sabios dicen que el mejor de ellos es todavía malo. Existen actualmente en el mercado preventivos que se pueden recomendar sin segundo efecto, pero no siempre ha sido así, y nosotros hemos conocido medicamentos que deterioraban casi completamente la flora intestinal. Añadamos que los médicos recomiendan todavía hoy la circunspección en el empleo de los antibióticos. El vademécum del colombófilo debe basarse en el respecto de la higiene en todos los ámbitos: alimentación, aireación, limpieza, vigilancia todos los días, descartar inmediatamente la humedad, los elementos dudosos y sobre todo trabajar con cultivos, con palomas que no necesitan medicamentos para mantenerse bien, palomas que sean lo suficientemente resistentes para que podamos endurecerlas hasta que dispongan de una excelente autodefensa. Llegados a esta fase,
descartamos sin piedad aquellos elementos cuya constitución no es lo suficientemente rica para que puedan encontrar en cada temporada un pequeño periodo de forma que les permita dar un rendimiento al menos satisfactorio. Dirigidas por un buen manager, las palomas no necesitan medicamentos. Pregunta. Mi mejor macho, un extra, tiene 8 años y todavía no me ha dado ni un solo viajero bueno. Sin embargo, compré expresamente para él 2 hembras de buena raza y de precio elevado, y lo tengo en la reproducción desde hace 2 años. Respuesta. Incluso aunque adquirimos en una venta o en un palomar una hembra muy cara y la acoplamos con un macho excelente, nunca existe una garantía absoluta. La cosa no es fácil. No es tan fácil como parece. Si fuera fácil, ¿dónde estaría el mérito? Y ni siquiera es deseable, ya que de ser así, nuestro deporte haría quiebra en pocos años, ya que los ricos que lo practican se harían enseguida imbatibles. La realidad no es así. Cualesquiera que sean las cualidades y el valor de los cónyuges asociados para formar una pareja, siempre queda un porcentaje importante de azar en el encuentro feliz de ciertos cromosomas, de los cuales sabemos que existen millones. Hemos conocido verdaderos cracks que no han producido ni un solo buen elemento en toda su vida, a pesar de los numerosos intentos. ¿A qué es debido? Son los secretos de la herencia. Hay que hacer nuevos intentos una y otra vez. El siguiente acoplamiento será posiblemente el bueno. ¿Por qué no lo intenta usted con una hembra yearling en los próximos acoplamientos? Pregunta. Cuando lo único que se persigue es el rendimiento en los concursos, ¿es ventajoso buscar la pureza de raza? Respuesta. Si desde que existe nuestro deporte, la pureza de la raza hubiera dictado la ley, esta pregunta no se plantearía actualmente y las cosas se encontrarían enormemente facilitadas y simplificadas. Los altos precios practicados en el mercado de la buena paloma y pagados en gran parte por colombófilos que hacen todo lo posible por tratar de enriquecer su cultivo, prueban con toda evidencia que nuestros campeones actuales no practican la política de la raza pura. Sin embargo, les resultaría mucho más fácil y menos oneroso mantener su colonia por el procedimiento del rendimiento interior que buscar y encontrar sin cesar elementos extranjeros capaces de aportar la mejora siempre esperada, porque siempre es posible. Incluso lo mejor es perfectible. El cultivo aislado, que constituye en esta materia la solución fácil, solo puede mantener lo que existe, pero no puede hacernos progresar. Pregunta. En el momento del destete, mis pichones son hermosos, pero unas semanas más tarde se ponen en mala condición. Sin embargo, les doy un buen porcentaje de guisantes ingleses que les obligo a tomar antes de la mezcla comercial. Respuesta. La causa del mal no resulta clara. Cuando llegan a la edad de 30 días, sus pichones están saturados de leguminosas y su equilibrio psicológico se encuentra muy comprometido. Observad su carne y veréis que no es ciertamente de color rosado. ¿Dónde ha aprendido que hay que añadir guisantes ingleses a la mezcla comercial que debe contener ya un porcentaje suficiente de leguminosas? Casi siempre se da una alimentación demasiado fuerte a los pichones en los primeros días del destete, para acostumbrarlos a que coman las habas y los guisantes. Hay que servírselos en pequeñas cantidades y separadamente antes de las comidas. Pero, en ese caso, habrá que retirar la misma cantidad de esos granos de la mezcla que les servimos después. Cuando los pichones llegan a la edad de volar, es mejor aligerar la comida en calidad y en cantidad para reforzarla después cuando comienzan a hacer vuelos largos. Para restablecer sus pichones, sírvale solamente durante 15 días 25 gramos por cabeza de la mezcla siguiente: trigo,
Dari, cebada, 40, 40 y 20. Y en el agua eche una cucharadita pequeña de bicarbonato de sosa por 2 litros de agua. Pregunta. Es el 8 de abril todavía. No he visto, por así decirlo, plumón en mi palomar. ¿Qué piensa usted de un baño forzado muy caliente para apresurar esta muda? Respuesta. Lo mejor será recordar algunas ideas y observaciones de orden general. 1. La muda del plumón dura poco más o menos todo el año, con un periodo de caída más fuerte entre noviembre o diciembre y el 15 de mayo. Por lo tanto, todavía no tiene que haber terminado en el momento actual. En junio y julio se encuentra todavía plumón incluso en las casillas de los viajeros que consiguen buenos premios. 2. Cuando el plumón no cae normalmente, es que la condición física no es buena. No hay, pues, que esperar ver las palomas en forma antes de esto. 3. El baño que usted preconiza no puede ciertamente perjudicar, pero nosotros únicamente hemos ofrecido a nuestras palomas un baño libre de agua fría. Lo cierto es que no solamente hay que tratar de salvar la situación por el exterior, sino también por el interior, mejorando la condición general de la paloma. 4. La grasa es uno de los enemigos de la caída del plumón. Tratad, pues, de imponer a nuestras palomas una dieta de 36 horas que os permita ver si es de ahí de donde procede el problema. 5. Es inútil jugar con una paloma que se encuentra todavía llena de plumón de invierno, bien sea viuda o no. Pregunta. Acabo de leer que los pichones sacados de palomas jóvenes y de yearlings acoplados juntos son dinámicos, pero poco resistentes. Me gustaría conocer su opinión acerca de esto. Respuesta. Seamos serios. Nadie cría expresamente con pichones o con yearlings acoplados juntos. La calidad de los pichones depende del valor de los padres. Dicho esto, es evidente que en colombofilia, como en cualquier otro ámbito, no se debe aconsejar la cría ni con niños ni con viejos. Pero, ya que tenemos la ocasión, queremos hacer notar que el dinamismo, que juega un papel tan importante en el deporte como el nuestro, es muchas veces, no decimos siempre, un atributo de la juventud. Nadie nos impide tratar de corregir cierto hándicap debido a la senilidad por la asociación de un viejo con un joven. En el ámbito colombófilo, como en otros muchos, estamos persuadidos que la exageración en los dos sentidos, demasiado viejos o demasiado jóvenes, constituirá un perjuicio y conducirá directamente a la regresión. Pregunta. No soy joven, pero sí soy un colombófilo novato. He procurado hacer lo que hay que hacer tanto en palomares como en pichones para poder triunfar. Leo mucho y he adquirido una buena teoría, pero me falta práctica. ¿Qué piensa usted de la mezcla siguiente? Habas, guisantes, ingleses, verdes, lentejas, maíz, trigo, algarrobas, cardi, dari, colza, mijo. Respuesta. Su comienzo es bueno. La teoría es indispensable. Ella permite correr etapas y evitar muchos errores, pero un mínimo de práctica debe también ser atribuido del que quiere ser maestro en el arte de crear palomas mensajeras. Nosotros hemos presentado en nuestros libros un cuadro que puede servir de base de alimentación racional, pero que no debe ser copiado servilmente. Existen otras fórmulas tan buenas como esa. Su mezcla de concurso contiene un 40% de leguminosas. Para permanecer en la medida buena, debería reemplazar un 10% de leguminosas, por ejemplo, los guisantes verdes o chícharos y la mitad de las habas, por un 5% de maíz y un 5% de trigo suplementarios. Entonces quedarían como leguminosas, habas,
5%. Guisantes ingleses, 10%. Algarrobas, 10%. Es suficiente. Le aconsejo, por otra parte, que haga usted una mezcla diferente con los granos pequeños, que no son un alimento, sino un complemento. Haga la mezcla siguiente: un cuarto de mijo llano, un cuarto de mijo redondo, un cuarto de colza. Echarles medio de dedal de esta mezcla en las casillas a la vuelta de los concursos y después nada más. En el tercer tercio de la temporada, serviría un poco de esa mezcla de granos pequeños como complemento después de las 3 o 4 comidas que preceden el enjaule. Reemplazará el 10% de la mezcla de concurso por el 10% de maíz. Su mezcla definitiva quedará así: guisantes ingleses 10, algarrobas 10, habas 10, lentejas 10, 5% que da de 30% de leguminosos, maíz 25, trigo 20, dari 15, cardi 10. De esta manera dispondrá de una buena alimentación y evitará que los granos pequeños se queden en el fondo del comedero. Pregunta: me han dado una receta un tanto sospechosa. Parece que desarrolla el cerebro y hace a las palomas más inteligentes. Aquí se la envío. Nosotros omitimos su transcripción para evitar que ciertos lectores dispuestos a todo cometan la tontería de utilizarla. El colombófilo que me escribe dice: espero su opinión acerca de esto con gran curiosidad. Respuesta: si hubiéramos empleado todos los productos de los cuales nos han hablado bien, nos preguntamos qué hubiera sido de nuestras palomas. Hemos jugado muy bien durante 35 años sin emplear todas esas fórmulas que dicen secretas. Podemos certificar que los campeones actuales no utilizan dichas fórmulas. Recomendamos a este colombófilo la moderación en el empleo de esta receta milagro, ya que el desarrollo de la inteligencia tiene sus límites. Si esas palomas se hicieran demasiado astutas, ¿no podríamos temer el que pensar que volar demasiado deprisa fatiga demasiado? Pedimos a este colombófilo que nos perdone, pero la verdad es que no hay muchas ocasiones de decir una gracia al escribir crónicas de colombofilia. Hablando en serio, el que quiera absolutamente probar algo especial debe saber que existen actualmente en el mercado productos tan buenos como la mezcla de la que hablamos y que tienen la ventaja de haber sido probada por firmas cuya reputación está garantizada y que merecen confianza. Pero recordamos por última vez que eso no es necesario y que los campeones no toman ningún riesgo en esta materia. Pregunta: estoy en mi cuarto año de juego. Poseo una colonia mediana en número. Me gusta el medio fondo, pero he observado que son sobre todo las proezas realizadas en la gran distancia lo que da el gran valor comercial a las palomas. ¿Qué me aconseja usted? Respuesta: mi deber es decirle que el fondo come muchas palomas. No estamos obligados a creer a aquellos que dicen que solamente las palomas que triunfan en la gran distancia tienen valor. Nada le impide probar su suerte todos los años en fondo con algunas palomas. Incluso si dispone solamente de 4 palomas, haga 2 equipos con el fin de no encontrarse sin ninguna después de un concurso desastroso. Posiblemente se va usted a divertir mucho más jugando distancias que le gustan y que posiblemente se adapten mejor a las posibilidades de sus palomas que yo no conozco. El hecho de que los extranjeros ofrezcan mayores cantidades de dinero por los vencedores de largas distancias no significa que las otras palomas pierdan todo su valor. Las posibilidades de juego no son las mismas. Al ser menos numerosas y al estar más dispersados que nosotros, esos colombófilos extranjeros solo pueden jugar realmente las grandes distancias. Por eso valoran las palomas de acuerdo con esta obligación y compran únicamente palomas de fondo. Dicha preferencia no tiene nada que ver con el entretenimiento que debe ser nuestro primer objetivo. Pregunta:
Habitualmente juego menor el natural que la viudez. Tengo concretamente dos hembras extra que se adaptan más o menos a todas las posiciones. ¿No cree usted que sería una pena al retirarlas tal como ha dicho usted últimamente? Respuesta: cada uno pesca según ceba. Es usted quien tiene que ver lo que le interesa más. Un hecho es cierto: ninguna paloma puede guardar sus reservas y permanecer en forma durante 6 o 7 meses seguidos. La temporada de viudez solo dura 3 meses y ya es demasiado larga para muchas palomas. Sigo estando convencido de que el jugador del sistema natural tiene que aprovechar la ventaja que tiene de poder dividir la temporada en 2 periodos. Hay que arreglárselas para que al momento de reposo y de recuperación coincida con el momento en el que los viudos se encuentran en plena forma y en pleno rendimiento. Es sobre todo cuando una paloma extra juega bien todas las posiciones, cuando más habrá que cuidar dicha paloma. Puesto que se da enteramente en cada una de las salidas, habrá que procurar no abusar de ella. En todo caso, su longevidad de rendimiento es a ese precio. Pregunta: ¿qué hay que hacer cuando una paloma se ha envenenado en los campos? Leo todo lo que usted escribe y no encuentro nada sobre este asunto. Respuesta: con todo, he respondido varias veces a esta pregunta y se debe encontrar en alguno de mis libros, pero no puedo decirle en cuál de ellos. En primer lugar, tendrá que limpiar el buche completamente con la ayuda de una pera de goma en la que habrá introducido una buena cantidad de agua salada. Se da masajes en el buche durante un buen rato y después se vacía el buche poniendo a la paloma con la cabeza para abajo y el cuello estirado y dándole masajes más fuerte, de arriba abajo. Habrá que hacer dicha operación 2 veces, sirviéndonos siempre de la pera de goma. Le llenaremos el buche de leche, sustancia que va a servir de contraveneno. Al día siguiente la purgaremos con alimentos ligeros, ya que más vale prevenir que lamentar. En el siglo en que vivimos, las palomas no tienen nada que hacer en el campo. Si encuentran en el palomar todo lo que necesitan, grit, verdura y sal, las palomas se verán menos tentadas de ir a los campos y dichas salidas serán, sobre todo, mucho menos peligrosas.